batallas. La batalla de Rusia, primera parte. Entre junio de 1941 y febrero de 1942, el Tercer Reich y la Unión Soviética se enfrentaron en una pugna titánica que iba a cambiar el curso de la historia. En la batalla de Rusia, la Wehrmacht alemana, la máquina militar mejor entrenada y más efectiva de la Tierra, intentó doblegar el Ejército Rojo y ganar un gran imperio para Alemania. El resultado fue un choque de una violencia sin precedentes. Empezando con la invasión alemana y culminando con la lucha por Moscú, más hombres, tanques, cañones y aviones que en ninguna otra batalla se emplearon en lo que fue un auténtico infierno. Con cada bando dirigido por un dictador sin escrúpulos y cada ejército impulsado por una despiadada ideología, se luchó con una ferocidad y un barbarismo hasta entonces inimaginables. Para Adolf Hitler, el asalto a la Unión Soviética debía culminar con una victoria sin precedentes en los anales de la historia bélica. En realidad, la batalla por Rusia iba a acabar en desastre para Alemania. En vez de una conquista relámpago, la Wehrmacht sufrió una derrota catastrófica, una derrota que marcaría el principio del fin para el Reich de Hitler. En Moscú, el 23 de agosto de 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que sorprendió al mundo. El Tercer Reich, el régimen más violentamente anticomunista, acordó cooperar con la dictadura de Stalin. Acordaron no atacarse mutuamente e intercambiar grandes cantidades de alimento, petróleo y minerales soviéticos por productos manufacturados alemanes. También existía un protocolo secreto que asignaba a Alemania y Rusia sus propias esferas de influencia en Europa, áreas en las cuales el otro no intervendría. Para Adolf Hitler, el acuerdo llegó justo a tiempo. Sus ejércitos estaban ya agrupándose en la frontera polaca y necesitaba la garantía absoluta de que los rusos no intervendrían si invadían. 8 días después de firmar el pacto nazi-soviético, el ejército alemán cruzó la frontera polaca. Para los polacos, que se debatían desesperadamente bajo la oleada nazi, el pacto soviético-alemán tomó rápidamente tintes escalofriantes. 2 semanas de empezar la batalla, el Ejército Rojo invadió Polonia desde el este. Con la connivencia de los alemanes, los soviéticos ocuparon más de la mitad del país. Pocos días después del ataque de Hitler a Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Para Joseph Stalin, la visión de las grandes potencias europeas enzarzadas entre sí era profundamente satisfactoria. Era además una oportunidad impagable para apoderarse de más territorios sin miedo a oposición alguna. Ansioso por fortalecer su flanco norte, Stalin exigió áreas estratégicamente importantes de Finlandia. Se le negaron
y el 30 de noviembre de 1939, 29 divisiones del Ejército Rojo atacaron a través de las fronteras finlandesas. Las fuerzas rusas se desplegaron en 5 grandes unidades. En el sur, el golpe principal fue asestado por la séptima y la decimotercera unidades que atravesaron el istmo careliano. Para asombro de los rusos, los finlandeses detuvieron su avance. En el norte, la decimocuarta unidad rusa rodeó el puerto de Petsamo en la costa ártica, un área de estratégica importancia por sus minas de níquel. Sin embargo, en el centro, los soviéticos sufrieron humillantes derrotas. Tanto más costosas, teniendo en cuenta que durante un avance, la novena unidad quedó aislada y fue completamente destruida. La batalla por Finlandia duró 4 meses, durante los cuales el ejército finlandés luchó con excepcional determinación. El terreno estaba formado por una inmensidad de lagos y bosques que favorecían en gran medida a los defensores. Y fue solo cuando los soviéticos introdujeron otras 11 divisiones, más divisiones acorazadas y una gran fuerza aérea, cuando el ejército rojo pudo hacer un avance importante. En marzo de 1940, los finlandeses se vieron obligados a pedir la paz. Para el ejército rojo, que había metido 1 millón de hombres en la batalla, el coste de la misma fue de casi 200.000 muertos. Pero el verdadero daño fue aún mayor. A los ojos del mundo, las muy cacareadas fuerzas armadas soviéticas parecían incompetentes y completamente inoperantes. Menos de un mes después del final de la guerra soviético-finlandesa, Adolf Hitler lanzó su propia campaña de conquista en Escandinavia. El 9 de abril, Noruega y Dinamarca fueron invadidas por tierra, mar y aire. Las invasiones se llevaron a cabo con una eficiencia despiadada. Los alemanes tenían completo control de los cielos y a pesar de las intervenciones de la Armada Real Británica y de una fuerza expedicionaria franco-británica, en cuestión de semanas toda Dinamarca y la mayor parte de Noruega estaban en manos alemanas. Sin embargo, para los aliados los peores golpes aún estaban por llegar. El 10 de mayo de 1940, 7 unidades alemanas, encabezadas por poderosas formaciones acorazadas, atacaron Francia y los Países Bajos. Para la campaña en el oeste, los alemanes desplegaron 3 grupos del ejército. El grupo A, en el centro, recibió la mayor parte de las formaciones acorazadas. Enfrentándose a la Wehrmacht, estaban el ejército belga y holandés, 3 grupos del ejército francés y una fuerza expedicionaria británica extremadamente móvil. En el norte, el grupo B del ejército alemán entró en Holanda y en el norte de Bélgica, arrastrando a los franceses y británicos para enfrentarse a ellos. En el centro, el grupo A, encabezado por sus grupos Panzer, superó las fortificaciones de la línea Maginot, destrozó las débiles defensas francesas y penetró en el interior. Los tanques entonces giraron hacia el norte para llegar a la costa del canal.
El 27 de mayo, la mayor parte de las mejores divisiones de los aliados y casi todas sus formaciones móviles quedaron atrapadas en una enorme caldera. El 5 de junio, la bolsa había quedado prácticamente eliminada y todos los británicos habían sido evacuados de Dunkerque. El grueso del empeño alemán se enfocó ahora hacia el sur, y 4 días más tarde, el Grupo B del ejército llegó al Sena, al sur de París. El 12 de mayo, el Grupo A avanzó y junto con el Grupo C rodearon a las fuerzas francesas tras la línea Maginot. Con los franceses en retirada a lo largo de todo el frente, el 17 de junio, el gobierno pidió la paz. En menos de 6 semanas, Alemania había conquistado 4 países y 625.000 kilómetros cuadrados en territorios. El 22 de junio, los franceses firmaron un armisticio que confirmaba a Adolf Hitler como el amo de Europa Occidental. La campaña había tenido un éxito que superaba sus más locos sueños. Pero mientras sus generales esperaban anhelantes sus bastones de mariscal de campo, los pensamientos de Hitler estaban en otra parte. Había obtenido su imperio, pero ahora se enfrentaba a un problema estratégico fundamental. Para mantener a la máquina militar alemana, el Reich necesitaba petróleo, materias primas y productos alimenticios, pero ni Alemania ni los territorios recientemente conquistados podían proporcionarlos. A Hitler le preocupaba que Alemania dependiera de las enormes importaciones de la Unión Soviética y no había forma de saber cuánto tiempo seguirían llegando estas. Y lo que era más preocupante, Rusia había aprovechado una vez más los conflictos de Alemania en el oeste. A la conquista soviética del este de Polonia en septiembre de 1939 y a la ocupación de los territorios finlandeses ese invierno, Stalin añadió después los estados bálticos de Lituania, Latvia y Estonia. En junio de 1940 fueron declaradas parte de la Unión Soviética, convirtiéndose en una amenaza para el comercio alemán en el Báltico. La respuesta de Hitler fue un acuerdo con los finlandeses que permitía la entrada de tropas alemanas en tierras finlandesas. Las siguientes muestras de ambición soviética se dejaron sentir en el sur. Se le ordenó a Rumanía que entregase Besarabia y el norte de Bucovina, y el 27 de junio estos territorios fueron ocupados por el Ejército Rojo. Rumanía era la principal fuente de petróleo de Alemania y los soviéticos tenían ahora poderosas fuerzas a una distancia propicia para el ataque. La respuesta de Hitler fue el despliegue de fuertes formaciones en Polonia y más tarde consiguió una serie de acuerdos que le permitieron enviar tropas alemanas a Rumanía, Hungría y Bulgaria. Mientras Alemania y la Unión Soviética pugnaban por hacerse con una posición ventajosa en los Balcanes y el Báltico, en el oeste, Alemania continuaba teniendo una espina clavada en el costado. Gran Bretaña aún seguía desafiante. Su ejército había sido expulsado de Francia, dejando atrás casi todo su armamento pesado. Pero Winston Churchill, el nuevo primer ministro, rehusaba negociar. No solo proclamaba que Gran Bretaña lucharía hasta el final, sino que también lanzó una iniciativa diplomática para poner a Rusia en contra de Alemania. De hecho,
Stalin no tenía ninguna intención de dejarse arrastrar a una guerra que solo podía beneficiar al oeste capitalista. La propuesta británica fue firmemente rechazada. Volvió a Berlín tras su triunfante campaña en Francia, ya había decidido atacar y conquistar la Unión Soviética. Desde el principio, Hitler había cimentado el partido nazi en un profundo odio a los comunistas, judíos y eslavos, y estaba convencido de que el comunismo soviético era una conspiración judía. Ahora tenía una oportunidad única de destruir a sus enemigos ideológicos y raciales. Al mismo tiempo, podía obtener para Alemania los recursos necesarios que asegurarían el futuro del Reich durante generaciones. A Hitler le atormentaban dos grandes temores. El primero era que la Unión Soviética, que ya se había embarcado en un programa de armamento masivo, estaría pronto también preparada para la guerra, que la oportunidad de un ataque alemán con éxito se esfumaría para siempre. El segundo era la perspectiva de una alianza entre Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, una alianza a la cual los escasos recursos alemanes no podrían vencer jamás. Hitler llegó a la conclusión de que la única esperanza de supervivencia del Reich residía en la completa destrucción de la Unión Soviética. Sin embargo, debería llevarse a cabo antes de un año como mucho. El 31 de julio de 1940, Hitler anunció a sus comandantes militares más antiguos que tenía intención de atacar Rusia no más tarde del verano de 1941. Los generales se quejaron de que con una Gran Bretaña aún hostil, Alemania se exponía al peligro de una guerra en dos frentes. Hitler desoyó sus temores. Había visto la precaria actuación del Ejército Rojo en Finlandia y ahora aventuraba: solo tenemos que patear la puerta y toda la podrida estructura se desmoronará. Desde 1928, Joseph Stalin había mantenido su posición de supremo poder en la Unión Soviética con los medios más despiadados y tortuosos. Todo aquel que pudiera amenazar su autoridad era eliminado. En 1937 centró su atención en las Fuerzas Armadas. Con asombrosa tenacidad, Stalin ejecutó a los 11 comisarios delegados para la defensa, a 3 de los 5 mariscales de campo, a 13 de los 15 comandantes del ejército y a decenas de miles de oficiales de medio rango. Muchos otros fueron enviados a campos de trabajo. Stalin sustituyó a los comandantes ejecutados con viejos compañeros suyos de los días de la guerra civil, por incompetentes que fueran, y antes de un año, el Ejército Rojo estaba firmemente bajo el control personal del dictador. En 1940, la humillación sufrida por el ejército a manos de los finlandeses convenció a Stalin de que las Fuerzas Armadas Soviéticas necesitaban una reforma. La increíble velocidad de la victoria alemana sobre Francia solo acentuaba la urgencia de la tarea. Sin embargo, debido a la ausencia de muchos de los comandantes rusos más efectivos, se avanzaba lentamente y de manera dubitativa. Aunque Stalin estaba profundamente preocupado por las intenciones alemanas, estaba seguro de que mientras Gran Bretaña continuara luchando, Hitler nunca atacaría a la Unión Soviética. El líder alemán presionaría para conseguir lo que quería, pero a menos que fuera provocado, Hitler no llegaría hasta el punto de declarar la guerra. Rodeado de gente que no osaba cuestionar su juicio, Stalin siguió creyendo hasta el final que la amenaza alemana no era más que un gigantesco farol.
La clave para la victoria alemana sobre Rusia era la rapidez por encima de todo. Hitler insistió en que las fuerzas soviéticas en el oeste debían ser derrotadas tras 10 semanas desde el comienzo de la invasión. Una victoria alemana completa debía llegar en 17 semanas. La razón no era solo el duro invierno ruso, sino el ineludible hecho de que únicamente habría suficiente petróleo, munición y provisiones para una campaña rápida y decisiva. El tiempo lo era todo. Desde el principio, los planificadores alemanes debían tener en cuenta un gran obstáculo natural situado en el camino de cualquier ataque directo a la Unión Soviética. Las marismas de Prípet eran una gran región de lagunas y bosques de 480 por 240 kilómetros de extensión. Se esperaba que los defensores soviéticos se encontraran concentrados en dos grupos principales, divididos por las marismas, con otro de reserva alrededor de Moscú. La ofensiva alemana, llamada en clave Otto, sería lanzada por tres grupos del ejército, dos de ellos al norte de las marismas y uno al sur. El grupo central del ejército alemán tendría la tarea más importante, el avance directo hacia Moscú, centro del sistema soviético. El grupo norte avanzaría hacia Leningrado, un importante centro de producción de armas. El grupo sur atacaría Kiev, desde el sur de Polonia y desde Rumanía. Después de que los tres grupos del ejército hubieran avanzado en profundidad hacia el interior, el grupo del norte y el grupo del sur girarían para apoyar al grupo del centro en un avance final hacia la capital soviética. La amenaza a Moscú atraería los restos del ejército rojo y aseguraría su total destrucción. Aunque el alto mando del ejército había desarrollado su plan a lo largo de cuatro duros meses, probándolo y perfeccionándolo con maniobras, Adolf Hitler distaba mucho de estar satisfecho. Atormentado por el destino de Napoleón, que había ocupado Moscú pero no logró destruir el ejército ruso, insistía en que la capital soviética era irrelevante. A principios de diciembre, de un plumazo, Hitler cambió completamente el enfoque de la campaña. Su nuevo plan se llamaba Operación Barbarroja. Hitler insistió en que se destruyera el ejército rojo al oeste de la línea que unía los ríos Dnieper y Devina. Su plan estaba diseñado sobre todo para evitar que el enemigo pudiera retirarse al interior. Al igual que antes, el grupo norte del ejército atacaría en dirección a Leningrado. El grupo centro del ejército forzaría una penetración hacia Minsk y Smolensk. Sin embargo, en el nuevo plan, su tarea principal sería la de destruir al ejército rojo en el norte. Conseguirían esto mediante dos operaciones de cerco, una alrededor de Minsk y la segunda en los estados del Báltico. La ofensiva báltica culminaría con la ocupación de Leningrado y proporcionaría a la Wehrmacht valiosos puertos para abastecer su ofensiva. Bajo las marismas de Prípet, el grupo sur del ejército daría un solo golpe certero hacia el río Dnieper en Kiev y avanzaría rumbo sureste a lo largo del río para evitar una retirada de los rusos. Atacarían a los soviéticos por la retaguardia y los aniquilarían.
El grupo sur del ejército avanzaría entonces hacia el este en dirección a la cuenca industrial del Donets y los pozos petrolíferos del Cáucaso. Solo después de que las grandes operaciones por los flancos hubiesen destruido al grueso del ejército rojo, se centrarían los invasores en la captura de Moscú. Tras la destrucción de los ejércitos de reserva rusos y la caída de la capital soviética, el siguiente paso sería establecer una línea defensiva alemana que se extendería desde Arcángel al río Volga. Las últimas áreas industriales al este del Volga y más allá de los Urales quedarían al alcance de las fuerzas aéreas y serían bombardeadas hasta su total destrucción. Sin una base industrial, los rusos serían incapaces de montar una resistencia efectiva en un futuro cercano. La operación Barbarroja dependía para su éxito de la actuación de las formaciones acorazadas que encabezarían todos los avances. Sin embargo, los hombres que lideraban los grupos Panzer estaban profundamente descontentos con el plan. Heinz Guderian, el táctico que más había trabajado para desarrollar la guerra acorazada, deseaba un ataque más arriesgado. Los Panzer, reducidos al mínimo equipamiento imprescindible para la lucha y asistidos por envíos con paracaídas, podrían hacer profundas penetraciones en la Unión Soviética, quizás incluso hasta Moscú, paralizando completamente la defensa rusa. Las labores de limpieza quedarían en manos de la infantería que les seguiría de cerca. Hitler y sus comandantes de más alta graduación, casi todos hombres de infantería y artillería por su entrenamiento, rechazaban el plan de Guderian. Los Panzer iban a luchar en clásicas batallas de cerco, adentrándose tan solo algunos cientos de kilómetros en la Unión Soviética. En las primeras fases, las fuerzas acorazadas estarían controladas por generales de infantería. Los líderes Panzer, uno de los valores más seguros de la campaña hasta este punto, emprenderían una de las ofensivas más ambiciosas en la historia del Reich con sus manos firmemente atadas. Desde el principio de la guerra en Europa, la Unión Soviética había estado reuniendo grandes reservas de alimento, metales estratégicos y petróleo. Al mismo tiempo, una creciente proporción de la industria soviética estaba siendo trasladada hacia el este, a la relativa seguridad de los Urales. Sin embargo, Stalin decidió ignorar los consejos de trasladar también las reservas de alimento hacia el este. El desacuerdo era parte de una importante disputa entre Stalin y sus planificadores militares. ¿Dónde deberían estar desplegadas las fuerzas que debían defender a la Unión Soviética? ¿En la frontera del oeste o más profundamente en el corazón de Rusia? Durante los años 30, la columna vertebral de la defensa rusa era la línea de Stalin, una serie de áreas fortificadas. Los tramos más formidables estaban al norte, los de las marismas de Prípet y el Dniester superior, y aquellos que protegían los caminos hacia las ciudades clave y los pueblos cercanos a la zona de la frontera, Leningrado, Pskov, Smolensk, Kiev, Korosten y Odessa. El sistema era capaz de causar enormes problemas a cualquier invasor y protegía las formaciones principales del Ejército Rojo, junto con los depósitos de provisiones y las áreas de entrenamiento.
Para 1941, la expansión rusa en Polonia, el Báltico y Rumanía había dejado las defensas de la línea de Stalin muy al este de la Unión Soviética. Stalin ahora insistía que el Ejército Rojo debía moverse hacia el oeste, dejando sus fortificaciones y almacenes de provisiones detrás y tomar posiciones en las nuevas fronteras. A la insistencia de Stalin de tener una defensa adelantada, se oponían rotundamente muchos comandantes rusos. Temían que, en caso de un ataque alemán, podrían ser atacados por los flancos con demasiada rapidez. Había poco tiempo para construir nuevas defensas y las líneas de comunicación del ejército con sus bases estaban ya peligrosamente estiradas. Tampoco había fuerzas móviles adecuadas tras las fronteras para poder repeler una penetración alemana. Stalin, sin embargo, tenía sus propios planes. Tenía la esperanza de poder montar otra invasión en Finlandia y tomar más territorios en los Balcanes. Mientras tanto, se suponía que el Ejército Rojo debía montar una defensa de la Unión Soviética con poco más que un incompleto sistema de trincheras. Walter von Brauchitsch fue nombrado por Hitler comandante en jefe del ejército alemán en 1938. Soldado competente, pero en ningún caso destacado, fue elegido más por su flexibilidad que por sus cualidades profesionales. Al mismo tiempo, el otrora poderoso puesto de comandante en jefe fue degradado, convirtiéndose en un simple instrumento para llevar a cabo las órdenes de Hitler. Aunque Brauchitsch estaba a cargo de todo lo concerniente a las operaciones durante las campañas en Polonia y el oeste, carecía de poder efectivo sobre las decisiones generales de la lucha. En una ocasión, Brauchitsch intentó enfrentarse a Hitler. Durante la preparación de la campaña en Francia, criticó el aspecto logístico del plan y fue severamente reprendido por ello. Para colmo de indignidades, Hitler no le permitió dimitir. Cuando la Operación Barbarroja se estaba planificando, Brauchitsch expresó sus dudas de que la Luftwaffe pudiera luchar en Gran Bretaña y Rusia a la vez. Hitler lo puso en su sitio de inmediato, y cuando Brauchitsch apoyó la idea de un ataque directo sobre Moscú, se le dijo que solo un cerebro osificado podía concebir tal idea. Humillado, ese fue el último intento que Brauchitsch hizo por enfrentarse al plan de Hitler o por defender la independencia profesional del ejército alemán. Georgi Zhukov se alistó en el ejército ruso durante la Gran Guerra y entró en el ejército rojo en 1918, ascendiendo rápidamente de rango. Un duro y despiadado comandante, completamente intolerante con las debilidades, se ganó su reputación durante la guerra entre Rusia y Japón en Mongolia en 1939. En ella obtuvo sus victorias a base de insistir en una sólida cooperación entre la artillería, los tanques y la infantería, con una completa despreocupación por las bajas. En enero de 1941, Zhukov tomó parte en unas maniobras supervisadas por el comisionado de defensa, el mariscal Timoshenko.
Zhukov estaba al mando de las fuerzas que representaban a los alemanes y tuvo éxito en desbaratar la defensa rusa en la frontera y penetrar con profundidad en territorio soviético. Después de ello, Stalin despidió al jefe del Estado Mayor y le dio su puesto a Zhukov. Como casi todos los comandantes soviéticos, Zhukov participaba de la creencia de que la mejor defensa era un ataque, y para eso hacía falta espacio para maniobrar. Estaba en profundo desacuerdo con el plan de Stalin de una defensa adelantada de las fronteras del oeste y quería mantener unas fuertes formaciones en el interior. Aunque Zhukov era uno de los pocos comandantes del Ejército Rojo dispuesto a discutir abiertamente con el dictador, esta vez no se atrevió a abogar demasiado por su postura. Continuando adelante con su decisión de invadir Rusia, Hitler había ordenado una gran expansión del ejército alemán. Cuando se iniciara la Operación Barbarroja, iba a contar con casi 4 millones de soldados y más de 200 divisiones. Sin embargo, no hubo un incremento proporcional en la calidad. A insistencia de Hitler, el número de divisiones Panzer se había duplicado, de 10 a 20. Como era típico, la orden se había formulado sin tener en cuenta de dónde se iban a sacar los nuevos tanques. Como resultado de ello, el número de máquinas en cada división cayó en más de un tercio, hasta una media de 160 tanques. Tampoco había suficientes de los nuevos y más pesados modelos para compensar. Más de la mitad de las máquinas disponibles para Barbarroja eran Mark 1 y 2 y 38 checos, tanques ligeros que nunca debieron formar parte de las divisiones Panzer. También existía escasez de vehículos de apoyo. Cada división acorazada necesitaba al menos 3.000 camiones para transportar la infantería, el combustible y otras provisiones. Las formaciones de infantería motorizada recientemente formadas también necesitaban camiones y Hitler no había hecho provisión alguna para incrementar la producción. En cambio, muchas unidades eran equipadas con vehículos capturados al enemigo, sobre todo franceses, mucho menos robustos que los alemanes. También hubo una disminución de un 50% en el inventario de llantas. De hecho, el ejército alemán distaba tanto de ser una fuerza mecanizada que las divisiones de infantería transportaron sus provisiones a la Unión Soviética utilizando 625.000 caballos. En Polonia y en el oeste, la Luftwaffe había desempeñado un papel clave en el apoyo de las operaciones en tierra. La aviación alemana había proporcionado un paraguas a la infantería, había interrumpido las comunicaciones enemigas y había machacado concentraciones de tropas y fortificaciones. En esta ocasión, no existía ninguna garantía de que las fuerzas aéreas pudieran llevar a cabo nada parecido. En la batalla de Gran Bretaña, la Luftwaffe había sufrido grandes pérdidas y no tenía más aviones para la campaña de Rusia que los que había desplegado en Francia en 1940. Mientras tanto, un tercio de los aparatos disponibles necesitaban ser reparados con urgencia. El Panzer Mark III había sido diseñado en 1937 como el armamento principal de las divisiones acorazadas alemanas. En la batalla de Francia, el Mark III se había enfrentado a tanques aliados con una pesada coraza y su cañón de 37 milímetros había demostrado con mucho no estar a la altura.
Tras las batallas de 1940, Hitler ordenó que el Mark III fuera mejorado con un cañón más poderoso, un L-60 de alta velocidad y de 50 milímetros. Sin embargo, por problemas de existencias y por la típica confusión que surgía cuando se intentaban satisfacer las intervenciones personales del Führer, se acabó poniendo otro cañón. El L-42 de 50 milímetros tenía una velocidad de disparo menor que el L-60 y en la Unión Soviética iba a resultar poco efectivo contra el grueso y aerodinámico blindaje de los nuevos tanques soviéticos. Para la Operación Barbarroja, los grupos de caza alemanes estaban equipados con los Messerschmitt 109, un excelente avión superior a cualquiera de los modelos de caza soviéticos. El 109F, que llegó a los escuadrones en la primavera de 1941, constituía una mejora sustancial sobre su predecesor. El fuselaje era más aerodinámico y limpio, y se había incrementado ligeramente la envergadura de las alas, mejorando la manejabilidad a todas las alturas. La estructura también fue reforzada para sacar mejor partido a la potencia extra que proporcionaba el motor DB601. Rápido, maniobrable y divertido de pilotar, el 109F estaba armado con un solo cañón que disparaba a través de la hélice y dos ametralladoras en la parte delantera. Como los pilotos no estaban satisfechos con el cañón de 15 milímetros que incluían los primeros F, las nuevas versiones portaban un arma de 20 milímetros que resultaba mucho más destructiva. El cañón antitanque PAK-36 entró al servicio del ejército alemán en 1938. En la batalla de Francia, el arma de 37 milímetros había distado mucho de mostrarse adecuada contra el grueso blindaje de muchos de los tanques británicos y franceses. Su disparo podía atravesar 50 milímetros de coraza a 500 metros, solo en condiciones ideales, con un ángulo recto de impacto del proyectil. En 1940, una versión más poderosa del cañón fue introducida. El PAK-38 de 50 milímetros podía penetrar 80 milímetros de coraza a 500 metros, aunque seguía siendo en condiciones ideales. En Rusia, de los 72 cañones antitanque de cada división de infantería, menos de una décima parte eran PAK-38 y el resto eran las poco efectivas armas de 37 milímetros. Las sorprendentes victorias en los dos años anteriores habían hecho que el soldado alemán tuviera una completa confianza en la invencibilidad de la Wehrmacht. El entrenamiento, tácticas y liderazgo en el campo de batalla, el ejército alemán había demostrado no tener igual. En 1941 era aún mejor que antes. Su entrenamiento había sido mejorado a la luz de la experiencia en combate y la relación entre los hombres y sus oficiales, que siempre habían sido buenas, habían sido mejoradas en combate hasta un alto grado de confianza y fe. En cuanto a los propios oficiales, aunque eran tácticamente hábiles y tan disciplinados como en cualquier momento de la historia del ejército alemán, muchos tenían poco en común con sus antepasados militares. Bajo Hitler, la influencia de la tradicional clase militar había decrecido y el crecimiento del ejército había hecho que el número de oficiales aumentara muy a prisa.
Un gran número de hombres recién comisionados estaban comprometidos con los nazis, e incluso entre el resto hubo una gradual aceptación de muchas creencias nazis. La convicción de que los rusos eran una raza inferior y el odio hacia los judíos era ya una creencia muy extendida entre los oficiales alemanes. Cuando Hitler exigió que se tomaran medidas despiadadas contra los bolcheviques, los partisanos y los judíos, hubo pocas protestas por parte de los comandantes alemanes de cualquier nivel. En la Unión Soviética, el ejército alemán iba a descender a niveles de barbarismo que un oficial de la generación anterior hubiese considerado impensables. Aunque el ejército rojo podía contar con 4,5 millones de hombres y 23.000 tanques, más fuerzas acorazadas que todo el resto del mundo junto, su equipamiento era en su mayor parte obsoleto, sus doctrinas eran confusas y su efectividad operativa era abismalmente pobre. Finlandia y ahora las victorias alemanas en Francia habían impulsado al ejército a un frenético esfuerzo por reformarse, pero era una tarea titánica. Una prioridad urgente era la de reconstruir los cuerpos mecanizados a gran escala que Stalin había disuelto en 1939. Sus tanques habían sido repartidos por las divisiones de infantería y ahora debían ser reconstruidos partiendo de cero. Para la primavera de 1941, la reorganización de las Fuerzas Armadas Soviéticas estaba aún muy lejos de ser completa. Solo el 30% de los tanques rusos estaba en condiciones de entrar en servicio. El nuevo cuerpo mecanizado solo contaba con la mitad de las máquinas que se le habían prometido, carecía de vehículos de apoyo motorizado y no tenía vehículos de aprovisionamiento ni de infantería. El transporte motorizado era escaso en todo el ejército rojo, al igual que los recambios. El abastecimiento de municiones era un problema para la artillería, para los nuevos tanques y los cañones antitanque. También había una desesperada falta de equipamiento auxiliar, especialmente de radios, y en casi todas las formaciones acorazadas rusas, solo el tanque del comandante de unidad estaba equipado con comunicación sin hilos. Como el resto del ejército rojo, las fuerzas aéreas debían cargar con un enorme número de máquinas anticuadas y también sufría de un pobre mantenimiento y de escasez de equipamiento. Los problemas de las fuerzas aéreas se veían agravados por el hecho de que de los 1.000 aeródromos en el oeste, solo 200 eran aptos para el servicio. La serie BT de tanques rápidos estaba basada en un revolucionario sistema de suspensión desarrollado en América y cuya licencia fue vendida a los rusos a principios de los años 30. Las máquinas tenían un manejo todoterreno magnífico y eran capaces de hacer casi 75 kilómetros a la hora. Aunque estaba armado con un cañón de 45 milímetros, casi tan bueno como cualquiera de los alemanes, el BT-7 tenía un blindaje ligero y podía ser fácilmente destruido por cualquier tanque o cañón antitanque alemán. El BT-7 componía el grueso de las fuerzas de tanques medianos del Ejército Rojo en vísperas de la invasión alemana. El T-34 era el mejor diseño de tanque de la Segunda Guerra Mundial y entró al servicio del Ejército Rojo en el verano de 1940. Su excelente suspensión había sido desarrollada a partir del BT-7 y con sus anchas cadenas y potente motor diésel era capaz de atravesar terrenos inaccesibles para cualquier otro tanque de su peso.
El blindaje del T-34 era grueso y tenía una acusada inclinación que podía repeler el fuego antitanque. El tanque estaba armado con un cañón de alta velocidad de 75 milímetros, mejor que ningún otro cañón de tanque del mundo. Con un arma tan poderosa, el T-34 podía enfrentarse y destruir al enemigo a gran distancia, con poco peligro para el propio tanque. En los 4 meses hasta la invasión alemana, la Unión Soviética produjo casi 1.200 T-34 y, a pesar de problemas iniciales de engranajes, tendrían un efecto sobre el curso de la batalla fuera de toda proporción con su número. El Belyakov PE-2 entró al servicio del frente con las fuerzas aéreas soviéticas a finales de 1940. Aunque estaba diseñado como un caza de gran altitud, fue como bombardero ligero como el avión se convirtió en una de las armas más útiles en el arsenal ruso. Un avión popular, con los hombres que lo pilotaron, el PE-2 era fácil de manejar, estable en picado y capaz de un bombardeo muy preciso. Era también más rápido que el 109E alemán, aunque cuando se enfrentó al posterior 109F tuvo que depender de su capacidad de mayor altitud para sobrevivir y como resultado su precisión en el bombardeo disminuyó. El PE-2 fue uno de los aviones con más éxito de su clase en cualquiera de las fuerzas aéreas aliadas y se mejoró durante la guerra. Aunque solo había 458 en servicio al principio de la Operación Barbarroja, antes de que acabara la batalla, los aviones cobraron muchas bajas entre los acorazados y las columnas de aprovisionamiento alemanas. Antes de la purga de Stalin, el Ejército Rojo había sido una fuerza innovadora y muy profesional. La pérdida de toda una generación de hombres altamente adiestrados la había dejado con grandes carencias de comandantes hábiles en todos los rangos. Hubo una oleada de promociones y miles de oficiales alcanzaron repentinamente mandos muy por encima de sus capacidades. De aquellos que mandaban un regimiento, apenas más del 10% habían sido adiestrados por encima del nivel de subteniente. Se montó un programa intensivo de entrenamiento orientado en particular a los oficiales de infantería, pero había poco tiempo. La situación era tan seria que 4.000 excomandantes fueron liberados de campos de trabajo o readmitidos después de haber sido expulsados con deshonor. La rápida expansión de las fuerzas aéreas rusas planteaba un problema aún mayor de entrenamiento que aquellos a los que se enfrentaba el ejército. Llevaba mucho tiempo entrenar a un piloto y las escuelas de aviación estaban repletas y mal equipadas. También había escasez de instructores con experiencia en combate. Muchos pilotos rusos, con tan solo 15 horas de vuelo a sus espaldas, se iban a enfrentar a veteranos de la Luftwaffe. E incluso entre los mejores entrenados, las habilidades tácticas eran extremadamente pobres. En la Directiva 21, la orden de Hitler para atacar Rusia daba el 15 de mayo como la fecha para la cual todos los preparativos debían estar concluidos. A principios de ese mes, casi 80 divisiones alemanas estaban ya en su sitio, habiendo cubierto sus movimientos con una elaborada campaña de engaños y desinformación.
Docenas de pistas de aterrizaje habían sido construidas en secreto y grandes cantidades de combustible, repuestos y munición habían sido almacenadas cerca de las áreas de aterrizaje. Sin embargo, ya existían señales de que los planes de Hitler se iban a ver seriamente trastocados. El invierno de 1940 había sido excepcionalmente largo y duro, y las regiones fronterizas del este eran aún un lodazal. Tampoco había recibido el ejército nada cercano al número de camiones que necesitaba. Cuando parecía que se iba a posponer la operación, los eventos en el sur la hicieron inevitable. En octubre de 1940, Grecia había sido invadida por los italianos, pero los griegos habían tenido éxito en expulsarlos a Albania. Los británicos enviaron una fuerza expedicionaria para ayudar a los griegos, convirtiéndose de pronto en una amenaza grave a las reservas de petróleo alemanas en Rumanía. Adolf Hitler estaba furioso por la intervención británica y ordenó la invasión y ocupación de Grecia. La campaña griega debía ser una operación simple y Hitler pensaba que podía contar con el apoyo de Yugoslavia. Sin embargo, el 27 de marzo, una facción antialemana, apoyada por agentes británicos, organizó un golpe de Estado y depusieron el gobierno yugoslavo. El 6 de abril, tropas alemanas lideradas por poderosas formaciones Panzer penetraron en Yugoslavia y Grecia. Hasta que las unidades acorazadas pudieran ser recuperadas de los Balcanes, la invasión de la Unión Soviética tendría que esperar. La nueva fecha para la Operación Barbarroja fue el 22 de junio.